Hola, muy buenas a todos, soy Joma Total War y os traigo un nuevo capítulo de la campaña del Empire Total War jugando con el Imperio Otomano. Bien, en el capítulo anterior perdimos Bagdad tras una batalla bastante igualada. Sí, igualada, ¿por qué no? Y conseguimos rechazar de una manera un tanto idiota un intento de conquista de Moldavia. Lo malo es que el ejército ruso sigue aquí. Y por tanto poder seguir intentando hacer algo, pero bueno. Mientras tanto estamos aquí intentando reclutar más tropas. Mientras que, bueno, vamos a intentar reagruparnos por aquí. Y cosas que va a ser... Bueno, aprovechando que por aquí ya tenemos tropas. Pues vamos a reparar este puerto. Muy bien, muy rico. Y vale... No ganamos mucho, eso sí que es cierto, no... Bueno, es que no ganamos nada, ¿qué coño? No ganamos nada. Bueno, a ver si estos caen de una vez o... Atacan o algo, porque... Porque madre mía. A ver si se termina este asedio rápido y puedo concentrarme en otros frentes. Vale. Estos están asediando aquí, tardan 4 turnos en rendirse. Vale, 4 turnos podremos tener... O incluso antes, bueno, pues tendremos unos 14 regimientos disponibles para nuevas operaciones. Para futuras. Jolín, Francia, me cago en su puta madre, que chista está. Dios, es que 3 ejércitos de casi 20 regimientos. Yo eso no lo podría soportar, la verdad. Yo económicamente no lo podría soportar. Se me haría prácticamente imposible. Vamos. Me tendría que ir a la bancarrota. Estas prisiones me dan miedo. No. Me están tocando los huevos. Como no saben hacer otra cosa, ya están tocando otra vez los huevos. No te atrevas, vale. No se atreve. Bueno, pues nada. Habrá que derrotarlos, ¿no? Es que claro, lo malo es que no tenemos artillería. En todo caso, la retirada no está permitida, así que a ello. Vale. Hay que eliminar primero al ejército que nos ataca y ya... Ya iremos a por el otro. Habrá que usar muy bien la caballería. Es la única manera de destruir ese ejército. La única manera, se sobrevive. Ay, los que se hacen creer disparates pueden haceros cometer atrocidades. Vale. Tú, aquí. Uy, interesante esto. Se puede ir muy interesante esto para aquí. Señor, puede ir muy interesante. Sí, señor. Vale, la caballería va a estar agrupada por aquí. En cuanto a vosotros vas a estar aquí. Y en cuanto a los genízaros, aquí. Pues ahí yo. Vale, vamos a hacer esto. Lo malo es que la caballería viene por ahí. Y vale, se están movilizando todos a este flanco, así que lo mejor sería hacer algo así. Bueno, miento. Lo mejor sería hacer algo así. Thank you.
¿Dónde coño salen estos? A ver, me gustaría que lo hicierais bien. Quiero que hicierais esto bien y que no os buguearais. Y vosotros ir corriendo, obviamente. Bueno, que sois bacanos. Estos son... Vale, tú ataca aquí. En cuanto a vosotros, vais a hacer lo mismo. Vale, tirada. Vale, muy bien. Podéis disparar y vais a disparar aquí. Y vosotros hacéis esto y vosotros no podéis disparar. Y hacedlo aquí, por favor. Y, bueno. Ya falla, por favor. Vale, pues una... A ver, espérate. A ver, ¿por dónde vienen los refuerzos? Vale, todavía están un poquitín así... lejos, vale, bien. Vale, ahora vete aquí. Puedes esperar. Muy bien. Vale, muy bien. Hay que insistir. Aquí. Vale. Y en cuanto al general, colócate aquí, que no quiero yo tener lío ahora. No me interesa para nada. Vale. Colócate por aquí. Vosotros retiraros. Aunque muy bien la caballería, ¿eh? Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, sí, señor. Estamos teniendo bastantes pocas bajas. Eso me llena de orgullo y de satisfacción. Vale, están viniendo por aquí, lo cual me gusta mucho. Vamos a usar el general. Vale, acaba ya con ellos, por favor. ¿Quién está entrando? Vale, vamos a intentar ver si podemos, vale, hacer esto. Vosotros cargad aquí. Vosotros establecer posiciones aquí. Vosotros retiraros. Ya tenéis bastante con lo que tenéis. Aumento vosotros aquí. Vosotros aquí. A ver, ¿entendéis por qué os retiréis? Yo no entiendo nada. Yo solamente digo eso. ¿Qué coño corréis tanto? No lo entiendo. Buena esa. Pues si estáis corriendo a tope, ¿cómo os alcanzan? Bien. Vale, nos están haciendo huir hasta de Genízaros. Vale. Ya, ¿no? Vale, tiraros.
darle para atrás. Intenta atravesar esto. Tenéis prohibido huir, así os lo digo. Lo tenéis muy prohibido. Y vale, salen rusos de la nada. Bien, bien. Sí, señor, sí, señor. Dios, que estos pasos son malísimas. La hostia de malas. Es un puto cáncer. Puto cáncer de mierda, tío. Sois puto cáncer. El general intenta hacer algo, por favor. No hacer nada. Y es que encima es que pierde hombres hasta en la carga, tío. Contra ciudadanos armados pierden la carga. No tiene sentido, pero bueno. En el sentido. Bueno, en el sentido que un poco, pero bueno. A ver, ¿qué coño entiendo? A ver, que te lo tengo que dar todo mascado. A ver, porque el Empire hace lo que le sale de los cojones muchísimas veces. Váyase usted por aquí, por favor. Vale. A ver, israelíes al centro. Hacer aquí una defensa flexible y por aquí vamos a meterte por aquí. Bien. Vale, esto es defensa móvil. Joder, macho, ¿cómo se están moviendo los cabrones? Bien. No miento, vas a irte para atrás. ¿Qué coño te disparan a ti antes? Un segundo que llaman al teléfono donde. Perdón por la interrupción. Bien, vamos a seguir. Vamos a ocupar el bosque. Siempre hay que ocupar los bosques, al menos intentarlo. Vale, ahí viene algo más o menos potente. Relativamente potente, pero creo que no. Creo que no les dio tiempo a estos a recargar. Exactamente. Bueno, no, más o menos. Les dio tiempo. No. Es que pensaba que me iban a matar al general, tío. Pensaba que me lo iban a matar. Esto parece un poco de guarras, la verdad, pero es que es la única forma, ¿vale? Es que encima más allá llega. Oh, Dios mío. Es que estos pasos son tan malas. Qué madre mía, tío. Y ojo que luego tengo que ir a por la artillería. Me noto yo. No está el horno para bollos, vaya. Tú que al final te quedas, vale. Vale, pues esto se llama una salva y a tomar por culo. ¡Hostia, qué buena! Es así, que es buena, joder, es así. Esa salva sí que fue buena.
mejor mejor me retiro porque igual hay aquí algo gordo. Me retiro porque igual todavía huyen. Vale, aquí. Vale, vale. Para acá siempre. Atrás, atrás siempre, atrás siempre. Sé que esto es muy de guarra, pero es que no puedo. Es que no puedo si no. Se puede ir más para atrás. Es que el... Dios. Los suyos no huyen, tío. Eso es lo que me jode, que no huyen los suyos. Salva, Dios. Vale, 8 tíos, ¿Veis, Cuando queráis. Cuando queráis. Hace un momento había 90 tíos, 90. Ahora sí. Es que, tío, lo de los rusos es que no es normal. Ya está. Esto ya va a ser de huir porque no quiero yo, Dios, ya. Bueno, al menos conseguimos mantener el asedio. Por otra parte, al menos. Vamos a conseguir mantener el asedio, al menos. Como ya digo. Necesito las putas tecnologías ya. Pero ya. Dios, la artillería me está petando en realidad. La reconquista de Sofía va a salir bastante cara, la verdad. Muy cara, muy cara, muy cara. Vale, 2 minutos y ya está. Mataron a ninguno, vale, vale. 1 minuto y ya estará. Vale, esto ya está. Agotada. Si yo lo entiendo. Sí, la puta mierda. Es que mis tropas son, vamos, la puta mierda. Más o menos conseguimos resistir, pero... Vale, al menos... No, vale, perfecto. Vale, Rusia, 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 Rusia. Y tu conquista ya, Hanover. De una vez, por favor. Y claramente estos pierden, porque no. Sí, 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 señor. Sí, señor. La inutilidad pura y dura.
¿Cuándo les salgo Persia? Porque, Dios. Conseguí robar tecnología, bien. Más explosivas, vale, bien. Bien, bien, bien. Vale, quedan 10 turnos para esto. Vale, una tejedora nos iría bastante bien. O la reproducción selectiva también estaría muy guapa. Para esto sobre todo, vaya. Bueno, pues nada. 1800, vale. Vale, estamos bastante, bastante mal en cuanto a la popularidad, pero más o menos nos podemos aguantar. Montañas escurdos. Bueno. Igual habría que colocarse en este puente. Sí, igual había que colocarse aquí. No, mejor no. Mejor voy a Damasco y ya cuando vea que eso. Bueno, ya va siendo un ejército más o menos fuerte. Ya son 8, vale. 12 unidades ya tenemos aquí. ¿Qué? Vosotros lo mismo. ¿Qué os parece? Que seguís sin querer rendiros. ¿Ataco o no ataco? No, mejor no ataco. A ver si bajaran los impuestos aquí, porque es que caro. Pero bueno. Es que caro, esto al final va a fastidiar el crecimiento. A la larga esto va a ser malo. Si cambiara esto, si cambio es, a ver si cambio esto, eso tengo así. Yo creo que de momento nos vale, pero tarde o temprano lo vamos a quitar. Tarde o temprano lo hay que quitar. Vamos por las reformas. Es muy importante aquí, Anatolia. Anatolia también es muy importante. Vale, quédate ahí. Y en cuanto a tú, vas a seguir intentando robar tecnología. Ejemplo, esta que me vendría perfecta. La tendría que tener ya, pero con toda la historia de Isfahan, bueno, pues no pudimos hacer nada. A ver, ¿cuáles los objetivos? Conserva captura de tarjeta. Que conquistar esto y España y su puta madre. Vale. Pero esto solo con el tiempo. Esto con el tiempo, chavales. De momento hay que resistir. Bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y bueno, chavales, dadle like, suscribiros y hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.